calle era su hogar. ICN Cadena Noticias ya había dado a conocer la dramática situación de Víctor Hugo Gutiérrez Zárate, discapacitado, sin hogar, sin alimentos y sin ropa. El indigente vivía de la caridad de algunas personas que transitaban por la calle Real y Loreto. ICN Cadena Noticias continúa viendo, ¿no?, la forma de poder ayudar a él. El señor va a ser derivado hacia el hospital Daniel Alcides Carrión para que pueda ser atendida sus heridas. Nos han dicho que incluso estas heridas han estado agusanadas y esto podría incluso atentar contra no solo su salud, sino contra su vida. Vamos a hablar con la CPC, ya se ha estado gestionando. Así es, hemos estado gestionando para que al señor le puedan internar en un hospital donde le puedan curar sus heridas y también para darle una calidad de vida, porque en realidad acá el señor ya está muy mal. Felizmente se logró la ayuda de la oficina de UMAPET Huancayo y el vicegobernador Peter Candiotti. El hombre fue trasladado por el SAMU y Serenazgo al hospital Daniel Alcides Carrión para curar sus heridas y posteriormente será derivado a la Beneficencia de Huancayo. Aquí lo protegerán del peligro de las calles, frío y hambre. El estado de la salud del señor es crítico, pero nosotros como autoridades tenemos que estar ahí para velar sobre sus necesidades. Se han hecho las coordinaciones. Está a un paso del gobierno regional, a un paso, y él está viviendo meses acá. Bueno, sí, es lamentable lo que se está suscitando, pero nosotros como autoridades ya estamos tomando cartas en el asunto y se está dando la solución para que el señor pueda tener una calidad de vida muchísimo mejor de lo que ha podido de repente vivir años enteros. Lo que yo sí puedo pedir es, si al señor Víctor lo puedan reconocer, los familiares puedan acercarse para poder visitarlo y darle mucho cariño, mucho amor, que es lo que necesita. Como se recuerda, este indigente vivía por más de 2 meses en la calle. No solo sus heridas agusanadas ponen en peligro su vida, también, según diagnóstico, deben amputarle las piernas por la inmovilidad de sus músculos desde hace 10 años.